son mecanismos tácticos, programas sociales que permiten la contrahegemonía sobre el dominio del imperio, sobre el dominio del capital. Pero ciertamente el germen de contradicción con la lógica del modelo representativo capitalista es la comuna. La comuna es lo estratégico. Orlando Borrego, un catedrático de las escuelas guevarianas en Cuba, dice que el partido, los movimientos son tácticos, lo estratégico y el pueblo es la comuna.